Israel envió el viernes aviones comerciales a los Países Bajos para traer a su país a varios hinchas de fútbol israelíes, tras los ataques perpetrados durante la noche en Ámsterdam, que las autoridades calificaron de antisemitas. Aunque había indicios de cánticos provocadores por parte de los aficionados israelíes, los videos difundidos en las redes sociales mostraban a la policía antidisturbios interviniendo en los enfrentamientos, en los que algunos atacantes gritaban insultos anti-israelíes. No obstante, algunas imágenes también mostraban a seguidores israelíes coreando consignas anti-árabes antes del partido del jueves por la noche. La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, dijo que los seguidores del Maccabi del Tel Aviv fueron atacados, maltratados y víctimas de lanzamientos de antilugios pirotécnicos. Añadió que la policía antidisturbios intervino para protegerlos y escoltarlos hasta los hoteles. Al menos 5 personas tuvieron que ser hospitalizadas. Se incrementaron las medidas de seguridad de la ciudad, donde cientos de personas se reunieron el jueves para recordar la Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos, el programa nazi contra judíos de toda Alemania y Austria que sucedió los días 9 y 10 de noviembre de 1938.